Amb aquesta il·lusió van participar ahir els 5 grups finalistes del Musicaula Festival. Tots van haver de presentar una cançó pròpia, a més d'una sèrie de versions. Els finalistes han estat seleccionats entre més de 100 grups. Es un festival dirigido a grupos juveniles, solistas y grupos entre 13 y 25 años y al mismo tiempo respaldados por sus centros educativos. Esta es la décima edición y después de 5 meses de que se abrieron las inscripciones en enero, pues bueno, ha habido distintas fases, inscriben los grupos, presentan una canción autoproducida por ellos. Ya cuando nos dijeron que entrábamos de los cinco primeros finalistas de toda España, que son 150 bandas las que se presentaron al concurso, y bueno, yo para mí ya decía, para mí ya hemos ganado. Aquesta és la cançó composta per Heptamaris, d'Alacant. Al final se quedó pues un poco de lo que todos pedíamos en la canción, que era un poco de bailar, un poco de rap. Yo empecé a estudiar a los 8 años con el saxofón. En cualquier sitio nos montamos cualquier canción, lo pasamos bien. Estar aquí ya es un premio, la verdad, que nos hayan pagado un viaje hasta Ibiza. Finalment, els guanyadors de la nit van ser Noel Ebañi, de Barcelona. I el segon premi per als rockers Black Dash d'Almeria. El grup guanyador ha obtingut la producció d'un videoclip professional, a més d'una campanya promocional i concerts, una bona oportunitat per fer el salt a la fama en el complicat món de la música.